Evitar fraudes y conocer las propiedades de la carne para su correcta autentificación, determinando la pureza de la misma o detección de piezas congeladas, es uno de los principales objetivos de un proyecto de la Universidad de Córdoba que aplica la tecnología NIRS a productos cárnicos del cerdo ibérico. Además, conoceremos la genialidad de unos emprendedores andaluces que han creado un dispositivo en forma de chaqueta que transmite una treintena de sensaciones a jugadores de videojuegos mediante electroestimulación muscular. Y en nuestra sección Hablamos con, aprenderemos todo sobre el concepto de honeypots y su papel en el mundo de la ciberdelincuencia de la mano del experto Jorge Ropero. Así que no te muevas de ahí, que en unos segundos comenzamos con todo esto y mucho más. Digitalizar los procesos de producción agrícola es uno de los principales objetivos de un proyecto que ha ideado este sistema de cultivo en vertical de fresas. Hoy en Enred viajamos hasta Lepe para conocer los principales resultados de este innovador sistema. La agricultura vertical está de moda. La unión de lo último en tecnología, sensores y cloud computing permiten lo impensable: controlar la cosecha de los cultivos en remoto. Consiste en un proyecto de agricultura industrial en el que unimos tecnologías de última generación, como es por supuesto los aerotubos rotativos de Vertical Green, combinados con otras tecnologías como son el Internet de las Cosas, inteligencia artificial y por supuesto ciberseguridad para garantizar que el proyecto es seguro. Y todo con un objetivo muy definido. El principal objetivo va un poco con el nombre que hemos comentado antes, es con industrializar la agricultura, o sea, optimizar el rendimiento, reduciendo costes y maximizando beneficios. Bueno, todos sabemos que el consumo de tierra, el consumo de agua, etcétera, pues es limitado, y la idea es hacer un producto, o sea, ayudar a la agricultura a ser más productiva y, por supuesto, más sostenible. Producir más en menos espacio, reducir consumo de agua. Reducimos casi un 95% del consumo de agua, reducir también todo el consumo energético y la producción a nivel, digamos, de cultivo vertical con unos sistemas que se llaman aerotubos rotativos, y finalmente aislarlo del medio ambiente. El proyecto nace con el concepto de producción sostenible y finalmente producción rentable, ¿no? Deslocalizado y desestacionalizado. Una novedosa fórmula de cultivo que supondrá un antes y un después en este sector. La principal diferencia entre lo que es el cultivo tradicional y el cultivo indoor, que es como lo estamos haciendo nosotros, es que reducimos sobre todo el espacio de cultivo. Al cultivar en vertical y unos sistemas de aerotubos rotativos, lo que permite es en menor espacio, mayor densidad de producción. Son soluciones que la raíz está en el aire, no necesita ningún tipo de sustrato. Una forma totalmente diferente de cultivar, con un medio y un entorno controlado digitalmente, con sistemas de ciberseguridad, sistemas de sensorización basados en IoT y con plataformas de IoT, de tal manera que uno puede controlar digitalmente toda la producción a lo largo de la cadena. Datos como la temperatura, humedad o iluminación recogidos a través de los sensores de última generación fomentan la rentabilidad de este tipo de plantaciones. La lectura de los datos a través de los contenedores van, bueno, por todas las variables de clima interno, de temperatura, humedad, presión de dióxido de carbono, los fertilizantes que se utilizan, los nutrientes, la hidratación de las plantas, toda esa información se recaba en una base de datos, se hace un análisis con algoritmos, donde luego pasan a Machine Learning. La gran ventaja es que tenemos lo que se llaman recetas de producción, y esta receta de producción no es más que todas las variables que necesitan las plantas para crecer en un entorno confortable. Con todo ello se dan unas condiciones ideales de cultivo para potenciar una mayor producción. Para nosotros es toda una innovación el poder entrar en este tipo de proyectos. El principal objetivo es implantar el cultivo de la fresa en técnicas de cultivo en interior. Esto lleva consigo una serie de ventajas, principalmente una garantía de cosecha y una garantía de cosecha a través de variedades ajenas totalmente a nuestras condiciones agroclimáticas. Además, el sistema también nos permite poder ampliar el ciclo de producción, sobre todo en aquellas ventanas en las que hoy por hoy es prácticamente imposible entrar.
y esto garantiza que el proyecto sea todo un éxito. Básicamente, con el contenedor conseguimos un producto totalmente libre de plagas y enfermedades. El sistema nos permite casi un ahorro del 95% de agua con respecto al cultivo tradicional y además todo se hace en un ambiente controlado a nivel de temperatura, humedad relativa, nivel de CO2, oxígeno, iluminación, etcétera. Y aparte nos permite también obtener gran uniformidad de calidad en el producto obtenido a lo largo de todo su ciclo de producción. Por todo ello, el futuro del cultivo vertical y todas las ventajas que implica se vislumbra como muy prometedor. Yo creo que el futuro está aquí, ¿no? O sea, si hubiésemos hablado de este proyecto hace 5 años, pues nos hubieran tildado un poco de locos, ¿no? Y fíjate, ya tenemos un piloto funcional, productivo, y creo que bueno, va a hacer que la tecnología se implante de forma muy rápida en esta agricultura industrial. Vamos a intentar que la tecnología sea útil para hacer cultivos inteligentes. Y esto es un camino que hay que recorrer juntos con la experiencia de cada una de las compañías. Y la tecnología está, hay que adaptarla, como lo veréis ahora, e intentar de tener el menor impacto en el medio ambiente, en la huella de carbono y que sean soluciones sostenibles. Medidas que permitirán tener un mayor control de los cultivos al conocer las necesidades de cada planta en cada una de sus fases de crecimiento. ¿Sabías que se está creando el primer cerebro electrónico que aprende como el humano? Así es, un equipo de científicos está trabajando en una máquina que puede aprender como lo hace un cerebro humano. ¿Cómo es posible? Pues gracias a un componente llamado transistor de sinapsis. Sin duda, se trata de un proyecto que revoluciona todo lo conocido hasta ahora del mundo de la computación neurofórmica. El objetivo es emular la increíble capacidad que tiene el cerebro para procesar información con el mismo bajo coste energético. Los investigadores forman parte de una universidad de Estados Unidos y otra de Hong Kong. Estos transistores de sinapsis son capaces de procesar y almacenar información de forma simultánea. Por lo tanto, son capaces de almacenar la información sin necesidad de utilizar energía adicional. Es la primera vez que se logra que un dispositivo sintético actúe como una sinapsis. Antes se usaban los dispositivos llamados memristores, que aunque funcionan de manera parecida, tienen un mayor coste energético y no son biocompatibles. Las sinapsis sintéticas ofrecen las ventajas del cerebro biológico. Por ejemplo, la capacidad de proceso en paralelo masivo, además de procesos cognitivos como el reconocimiento de patrones o el pensamiento racional. En definitiva, un hito tecnológico que puede cambiar el mundo. Cuando pensábamos que gafas como estas eran el último grito a la hora de vivir un videojuego, llega una propuesta 100% malagueña que va un paso más allá y que permite vestirse con la piel de los personajes que aparecen en pantalla. Si habitualmente las experiencias de realidad virtual se sienten a través de la vista y el oído, estos emprendedores han creado un dispositivo en forma de chaqueta que suma el sentido del tacto. Ovogame es una chaqueta háptica que te permite sentir más de 30 sensaciones mientras estás jugando a tu videojuego favorito. Es un sistema wireless, compatible con PC, móvil, cualquier plataforma y, por supuesto, realidad virtual. Y el resto de chaquetas o chalecos hápticos que existen en el mercado están basados en la vibración, con lo que solo puedes sentir una única sensación. La diferencia nuestra es que, claro, decimos qué sensación en qué músculos, entonces recibes diferentes sensaciones físicas. Cualquier juego puede valer para Hugo. Para adaptar un juego, el desarrollador necesitaría, obviamente dependiendo de la complejidad, una tarde, un par de horas. En un par de horas ya se puede tener algo bastante interesante, sí. Y para ello solo necesitas descargar el SDK, que son las líneas de código para hacer funcionar la chaqueta, de cualquiera de las plataformas oficiales, Unreal Engine o Unity,
Y básicamente cuando ocurre una acción, el desarrollador tiene que indicar qué sensación quiere aplicar y el músculo. El sistema de sensación está basado en la electroestimulación muscular. Entonces está diseñado con un algoritmo de sensaciones, tren de pulso y 9 parámetros de la onda que podemos modificar. Con ello creamos sensaciones de interacción, de impacto y de experiencia. Sí, en ella vas a poder sentir desde un abrazo, el viento, la lluvia, hasta retroceso de un arma, un balazo, una daga. Cada uno tiene una sensación favorita. Para mí la favorita es la caída libre y la sensación que yo le he sentido, la sensación de ira y de rabia que te sube por todo el cuerpo. Entonces, esa es mi experiencia. José, ¿qué tipo de sensaciones son las que está sintiendo ahora mismo este jugador? Pues mira, como puedes comprobar en este videojuego, las sensaciones que va a sentir van a ser las que el desarrollador o el propietario del videojuego decida. En este caso, el desarrollador ha considerado que los drones le están enviando una bala, un navajazo, una pelota, y entonces él va sintiendo en el juego dónde le están, por qué zona le están recibiendo, con lo cual él tiene un 360 del videojuego, con lo cual puede saber perfectamente hacia qué zona debe de disparar o dónde se encuentra el enemigo. ¿Qué otro tipo de sensaciones puede tener en otro tipo de juegos? Pues sí, dependiendo del videojuego. Imagínate un videojuego que sea de miedo, pues va a sentir, por ejemplo, que te tocan el brazo, que un fantasma te está atravesando, señales de alerta, cualquier cosa que el desarrollador decida. Ten en cuenta que al controlar la onda 100%, no tenemos límites para hacer sentir al videojugador. Y como no podía ser de otra manera, no queremos perder la oportunidad de vivir en nuestro propio cuerpo esta experiencia sin límites. Seina, ya tengo mi chaqueta colocada de Owo Game. Si quiero disfrutar de la experiencia, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues descargar la app, eso es lo primero, y empezar a sentir. Primero realizarás la calibración inicial, que con Machine Learning estamos creando para que tú puedas meter ciertos datos y te dé ya una calibración automática. ¿Y cómo se hace la calibración? ¿Todo a través de una app? Todo a través de la app. No hace falta nada más. ¿Cómo es? ¿Qué hay que hacer? Pues abres el apartado de sensaciones en la app. ¿Sí? Y seleccionas la sensación que tú quieras. Vamos a empezar con un pelotazo porque tiene una microsensación y es la más simple. ¿Vale? Vas a sentir ahora en el pectoral el pelotazo. Lo he sentido. Lo he sentido. Aquí. ¿Qué has sentido? He sentido como un golpe, una presión aquí en el pecho. Exacto. Y una treintena de sensaciones más que no solo pueden ser experimentadas con videojuegos, sino también con otros productos audiovisuales. Owo Entertainment es una plataforma que nosotros tenemos desarrollada en la que seleccionarás tu película favorita y elegirás un personaje, de tal manera que podrás sentir lo mismo que está sintiendo el personaje en la película. Tenemos también la posibilidad de implementarlos en videochat, en videollamadas, para que tú puedas estar conectado a otra persona en cualquier parte del mundo y puedas ir mandándole sensaciones a tiempo real. También podríamos implementarlo en otras alternativas, como puede ser una ciudad inteligente 5G, en la que te conectas dentro del mismo entorno y los edificios y, por ejemplo, los semáforos te van dando información a tiempo real, con lo cual estarías totalmente conectado con la ciudad. Una prenda pionera en todo el mundo que desde Málaga propone un viaje a otro mundo cada vez más cercano, el virtual. Aunque muchas personas aún desconocen su existencia, en 2018 WhatsApp lanzaba una versión para pequeñas y medianas empresas en la que incluía nuevas funciones como contar con un perfil corporativo, mensajes automáticos que se publican en el momento programado o un catálogo de productos a la vista de los usuarios. WhatsApp Business permite a las pymes contar con un canal de comunicación directa con el cliente a través del cual dar a conocer su oferta ahorrando tiempo y dinero. Pero para conseguir el efecto deseado y mantener bien alta la imagen corporativa, es importante no caer en una serie de errores muy habituales al usar esta herramienta de mensajería. Uno de los consejos más importantes es contar siempre con el consentimiento de los clientes para enviarles mensajes desde WhatsApp, algo fundamental con el actual Reglamento Europeo de Protección de Datos en la mano.
Superado este trámite, es aconsejable que los mensajes que se envíen sean revisados previamente para evitar posibles erratas o incorrecciones gramaticales. En cuestión formal, siempre es de agradecer que los textos enviados sean breves y directos y que estén acompañados de elementos gráficos como emoticonos, fotos o vídeos. También se recomienda limitar el uso de mensajes al horario estrictamente comercial. Intentar tener asociado WhatsApp Business con un número de teléfono que no sea el personal y, sobre todo, responder siempre a los mensajes enviados por los clientes para así mantener su confianza. ¿Tecnología para medir y controlar la calidad de los productos del cerdo ibérico? Así es. Se trata de la tecnología NIRS y hoy en Enred conocemos todos los detalles. Un equipo de investigadores de la Universidad de Córdoba ha sido el encargado de profundizar en esta línea. Nuestro grupo de investigación lleva más de 30 años trabajando con tecnología NIRS aplicada a muy diversos productos agroalimentarios, y una de nuestras líneas fundamentales es la aplicación de la tecnología NIR al sector del cerdo ibérico. El objetivo es conocer los detalles de la carne analizada para averiguar distintas cualidades de la carne del cerdo ibérico. Comenzamos hace bastantes años trabajando en el análisis de grasa de cerdo ibérico para determinar si el animal había sido alimentado con pienso o con bellota, pues que es un tema de calidad y de precio del producto final. Y en la actualidad también estamos avanzando en otras aplicaciones para determinar pureza racial, es decir, si el cerdo del que proviene el producto es 100% ibérico o está cruzado con Duroc, como es también habitual. Y también estamos avanzando en otras aplicaciones, pues, por ejemplo, de composición de carne, de detectar piezas congeladas y no congeladas. Bueno, en realidad es una línea genérica para la autentificación y la detección de fraude en el sector del cerdo ibérico. Se trata de una herramienta clave para la detección del fraude en un producto tan utilizado como es la carne de cerdo ibérico. Entonces, podría ser, o sea, la ventaja fundamental es que se extendería, se incrementaría masivamente el volumen de producto controlado, y eso es una ventaja eso le da un susto a los fraudulentos enorme. Pero, ¿en qué consiste esta tecnología NIRS? Es una tecnología basada en luz. Iluminamos el producto y obtenemos una respuesta, ¿vale? Y esa respuesta nos da información sobre la composición del producto, sobre la textura del producto, sobre la categoría comercial del producto. En el caso del ibérico, las piezas son unas piezas de alto valor, particularmente el jamón. Por lo tanto, podríamos tener con esta tecnología disponibilidad de conocer cada pieza que consumimos, no la de un lote de animales, y podríamos saber las características de ese filete que nos estamos consumiendo, o de esa presa, o de esa pieza cárnica, la que sea, porque la hemos podido analizar de forma no destructiva con la tecnología allí a nivel de sala de despiece. Unos sensores que permiten desarrollar modelos predictivos que benefician tanto a los consumidores como a la industria. La tecnología NIRS ha evolucionado mucho en los últimos años, sobre todo en el desarrollo de instrumentos que permiten que podamos analizar directamente el producto en la planta de producción o directamente en el campo. Y además es una tecnología que no produce residuos, pues no utilizamos reactivos. Entonces, con respecto a otros métodos analíticos que existen en la actualidad y que muchas veces se oyen que son aplicables al sector del ibérico, todo puede ser complementario, pero realmente la ventaja de esta tecnología es que podemos aplicarla in situ, tener respuesta en tiempo real, sin utilizar reactivos, sin destruir el producto, y eso sin duda es una ventaja que por ahora no supera otra tecnología. Actualmente se utilizan equipos portátiles que se pueden incorporar en cualquiera de los procesos de producción. Nosotros, cuando iniciamos la línea, trabajábamos con equipos de laboratorio. Con el desarrollo instrumental, ahora fundamentalmente todos nuestros trabajos son o bien con equipos portátiles, que son equipos pequeños que se pueden adaptar a medir en campo, en el matadero, incluso en el supermercado, o con otros equipos que se llaman equipos de línea. Son también portátiles, pero no portátiles como nosotros entendemos que lo podamos llevar en la mano, pero se pueden adaptar a cualquier línea productiva.
Y entonces podemos medir, pues, por ejemplo, sobre cinta transportadora, imaginar una sala de despiece, y podemos medir en movimiento. Entonces esa es una ventaja también importante de este tipo de equipos. El buen uso de la tecnología se está convirtiendo en una ayuda indispensable para el sector de la agroganadería. Es indispensable en la actualidad, en la que el tema de la digitalización de los sistemas agroganaderos, pues, es una demanda y una necesidad, pues es indispensable que desde la universidad, desde los centros de investigación, apoyemos esto. Entonces a nosotros nos parece estupendo poder incorporar la tecnología para mejorar tanto las tareas de los ganaderos, el control en la industria y, por supuesto, pues la información que llega al consumidor final. La Universidad de Córdoba y la tecnología NIRS, de la mano para mejorar la industria cárnica. Honeybot, ¿cómo atraer a los atacantes para conocerlos mejor? Para saber lo que es un honeypot, tendríamos que irnos a su nombre, ¿no? Honeypot en realidad es un tarro de miel, y como los tarros de miel atraen a los insectos, realmente el objetivo de un honeypot es un señuelo para atraer a los ciberatacantes. Y el objetivo al final es extraer datos, conocer la naturaleza del atacante, es decir, si es simplemente por diversión o es por maldad o es para utilizar de forma efectiva los servicios que le damos, ¿no? También para conocer su comportamiento o conocer el tipo de ataques que va a realizar y de esa manera poder diseñar defensas más efectivas. Nosotros lo que hacemos es recoger los datos y hoy en día con el auge del Big Data, de los grandes datos, ¿no? Pues es fácil implementar, o relativamente sencillo implementar técnicas que nos permitan extraer datos de geolocalización, extraer datos sobre passwords, extraer datos acerca de los tipos de ataques que se producen. Bueno, pues básicamente tenemos dos tipos, los de baja interacción y los de alta interacción. Los de baja interacción básicamente simulan servicios que pueden resultar atractivos para un atacante, como puede ser un servicio SSH, y bueno, pues esperan a que el atacante entre para poder pues sacar sus características principales, ¿no? Los de alta interacción lo que son algo más complejos y lo que hacen es simular que están en un sistema real. Entonces, al estar en un sistema real, digamos que reciben ataques más realistas y podemos sacar una información más útil. Básicamente, yo creo que la idea del Big Data va a ser fundamental. Es decir, no solo vamos a tener una gran cantidad de datos acerca de los atacantes, sino que vamos a tener la capacidad de interpretarlos mediante técnicas de inteligencia artificial. Y yo creo que esa es su evolución natural, ¿no? Una de las sagas más incombustibles del mundo de los videojuegos, Pokémon, vuelve a la palestra con un título que, aunque no sea del todo nuevo, sí aporta un soplo de aire fresco para todos los seguidores de la serie. En New Pokémon Snap, juego que recupera para Nintendo Switch el clásico Pokémon Snap de Nintendo 64, la misión principal es capturar a las populares criaturas, pero utilizando una cámara fotográfica. El jugador recorre distintos escenarios para tomar imágenes de los Pokémon que los habitan, de acuerdo con las indicaciones que se le den al comienzo de cada misión. Superada la fase, las fotografías son sometidas al juicio del profesor Espejo para que pasen a formar parte de un álbum particular junto con la calificación que hayan obtenido. En todo momento, el usuario está equipado con una serie de objetos que le ayudan con su cometido. Por ejemplo, dispone de varias blanzanas que sirven de reclamo para que los Pokémon vayan a buscarlas o se alimenten de ellas. O también de orbes Lumini, útiles que al lanzarlos iluminan la escena y provocan reacciones en los animales. Otros de los añadidos que se han sumado a esta nueva versión son las herramientas de edición de imágenes que permiten desde añadir filtros fotográficos hasta crear memes para redes sociales. Han pasado más de 20 años desde que el Snap original llegase al mercado y eso se nota por medio de una serie de mejoras que no desvirtúan la esencia de un título altamente indicado para auténticos entrenadores Pokémon.